Hello, hello. Good evening, guys, and welcome back. So here we are once again, ready to continue and ready to get to do some learning, probably. I hope it is not raining too bad near where you guys live and that all of you are doing quite all right. So for this evening, let me tell you, we're going to be doing something that I promised you guys to do yesterday. We were supposed to start with this activity yesterday. However, we're going to do it tonight. It is actually the reading practice that I was mentioning. So tonight we're all going to be reading, or at least the ones that join the class, we are going to be reading. Plus, we also have, well, a question that I like to ask. It is actually the first time that I asked this question, and it is to some extent a personal question. I'm not going to be asking you guys for your DOE numbers or anything like that, but I want to know, well, this that is kind of special to some extent and very important for all of us. So yeah, we're going to be working on that, and we are going to be, as I mentioned, working on reading. Now, it is very likely that we're not going to be completing all of the reading assignments or the reading practices that I have because this group is kind of crowded, but still, we are going to try to clarify all the doubts, and we're also going to try and do our best when it comes to the pace that we have, the different punctuation marks that we're going to see, and also the pronunciation. And a special task is going to be faced on the numbers that we find, because I think that is one of the hardest things that happens to us when we're like learning English, that whenever we see numbers in a reading, we get scared. Así que eso es lo que vamos a estar trabajando, ¿verdad? O sea, principalmente vamos a tratar de prestar atención a la velocidad de la lectura, las pausas, dependiendo de los signos de puntuación. También la pronunciación, que es muy importante, pero el reto como oculto sería la pronunciación o cómo vamos a enfrentarnos a los números, porque no sé si a ustedes les pase, pero por lo general cuando estamos aprendiendo inglés es una de las cosas que más se complica, ¿verdad? En una lectura. Llegamos a un número y nos quedamos casi como si vimos al ex. O sea, como, ¿qué? Sí, ¿qué? ¿Qué hace aquí? O sea, así, básicamente, nos choqueamos completamente, llegamos a, o sea, un número, dos cifras pueden ser, dos numeritos diferentes, pero son números y no, I don't know, yo no sé inglés, o sea, números, I don't know, eso no me lo puedo yo, eso no me lo enseñaron. Así que hoy vamos a estar tratando, ¿verdad?, de superar ese miedo, así como puede ser el miedo que tengamos que estamos en metro con nuestra actual pareja y, ay, no, ahí viene aquel. Sí, o no, miren, ahí viene aquella. Entonces, hoy vamos a superar eso. Así que para que vean, no es solo clases de inglés, sino que también psicológica. Pero bueno, antes de nada, we're going to talk about the question for this evening. The question is, as I said, kind of personal, but also not too personal. And we're going to start with Josué. So, Josué, you're going to be the first one in answering the question this evening. The question is, what did you have for dinner? So very simple, very straightforward. What did you have for dinner? Ahorita no, joven, dijo. Esperando a Lugo estoy, dijo. Oh, please, Josué, don't tell me you're on mute, because I mean, I cannot see you right now, but it is very possible that you're on mute. No, nothing? Okay, so nothing from Josué. We're going to move now then into Eric. I see that you want to say something, so tell me. No. Oh, okay, understandable. Okay, but tell me, what did you have for dinner, Eric? I ate eggs, beans, cream, crema, yes, cream, bread, and cheese. All right, so very healthy, neutral, and at the same time, kind of humble dinner. Very nice. Thank you for sharing. Did you like it? Did you like it? Yeah, I love it. Okay. My mother cooks amazingly. Yeah. Okay, very nice. Sí, in the other planet. Entendible, Josué, entonces vamos a esperar tal vez más adelante si puede, si no, pues ahorita estamos bien. Thank you very much. Okay, how about Rosa? Tell me, what did you have for dinner? I cooking vegetables. Okay. ¿Cómo se dice queso? Cheese. Cheese. Mm-hmm. Because I get that's it. Okay, very nice. So also very healthy dinner. So very good. Thank you very much for sharing. Okay, Josué, it seems like you are connected now. So let me know, what was your dinner? Tell me, what did you have for dinner today? Still on mute. So the mic is not working. Por un momento funcionó, pero bueno. Bueno, valió. Pues no, hoy no quiere, nada, no quiere practicar, Mira, a ver qué fiesta tiene en la casa. Okay. Just kidding. What about Nady? Tell me, Nady, what did you have for dinner tonight? And I had beans, eggs, no sé cómo se dice, tortilla, yeah, and coffee. Oh, really? All right, yeah. You know, there is something kind of special that I always get when I talk to people from like the central section of our country. And it is that you guys normally have dinner with the things that we here in Oriente, we have breakfast with. O sea, por lo general, las cenas del centro me suenan a mí a desayunos de aquí de Oriente. O sea, porque, por ejemplo, el hecho que muchos allá, al menos la familia que yo tengo, comen tortilla en la mañana. Y nosotros no tenemos esa costumbre, comemos pan en la mañana. Entonces es como que, it's kind of weird. Porque muchas veces, yo he sabido que, por ejemplo, comen pan dulce en la tarde. Y aquí comemos pan dulce en la mañana. Entonces es como que, bueno, igual. Aunque igual, yo tengo pan dulce aquí, ¿verdad? Pero es para mañana, no para ahorita. Pero sí, es interesante. Como en un país tan pequeño las cosas cambian de esa forma también. Porque sí, o sea, eso, básicamente la descripción suena, it really, truly sounds like a regular breakfast here. Only you will replace the tortilla with the bread, but that's like the only change. But, okay, very good. Did you like your dinner, Nady? Did you like your dinner? Ajá, la pregunta más fácil se le complicó. ¿Le gustó la cena? Yes. Yes, okay. I like. Very nice. Okie dokie then. How about Kimberly? Tell me, what did you have for dinner? I didn't have dinner, but when I have a small lunch, I have dinner. But today I have pasta, cheese, and basil. So that's all. Okay, so nice, very good. I am the same. For times, I spend sometimes a full week when I don't eat anything for dinner. But then sometimes I just go out loud and I will have like 4 pupusas or things like that. But yeah, it's like sometimes I don't have dinner. Other times I eat too much for dinner. But I know I got to start measuring my eating routines because I'm getting a little bit shabby. So yeah, I got to stop eating too much. That's the reason no dinner. yeah, that's the reason why, no dinner. But yeah, sometimes I forget and I eat too much for dinner. Okay, how about Sonia? Tell me, Sonia, what did you have for dinner? Good evening. Good evening. Hi, it's tamales. Okay. Chocolate. Okay, so yeah, eggs, tamales, and chocolate. Once again, that sounds like a breakfast for me, but it's a dinner in San Salvador. It's okay. It's all right. Very good. How about Crisia? What was your dinner? What did you have for dinner? My dinner, tuna with lettuce and mayonnaise and tortilla. Very healthy, apart from the tortilla, but very healthy dinner. No, tortilla, pero no tortilla, de normal tortilla. Ah, okay. Como, ajá. Ah, integral. No sé cómo se dice esa tortilla, que es tostadita. Ah, sería like a enchilada, basically. O sea, porque son de esas así como para enchilada, ¿verdad? Yes. Entonces, ajá, podríamos decirlo así, una enchilada. Okay, so yeah, tuna, lettuce, and like an enchilada, a slice of enchilada. That is very healthy. I remember I was on a diet a long time ago, and that's all I would have for, but for me, in my case, it was for lunch, because dinners, I will normally have other kind of fish, like salmon or things like that. But yeah, I remember very well when I was on a diet, I will have only that, like lettuce and tuna, lettuce and tuna, lettuce and tuna. That was all mine. My mother ate integral cookies. Integral cookies, is that her dinner? Or was that her dinner? For dinner, for lunch, for breakfast. Wow. Whatever time. No, in my case, it was because when I moved to the U.S., cuando tuve el chance de irme a hacer la pasantía que tuve en Estados Unidos, llegué a una casa donde había mucha pizza, o sea, todo el tiempo era que comer pizza, para mi almuerzo, para mi cena, a veces hasta para el desayuno había pizza. Entonces, o comidas así, ¿verdad? Muy pesadas. Subí de peso bien rápido. Recuerdo que cuando fui a visitar a mi familia en Virginia, o sea, ya me veía la diferencia, que estaba todo cholo. Entonces, cuando regresé a Minnesota de nuevo, me mudé, porque pues es un proceso que cada tiempo uno se tiene que mudar de casa. Ya con la otra familia, ellos eran un poquito más saludables, entonces sí tenían casi siempre ensaladas. Así que empecé a comer eso, solo like salads and tuna, or like tuna salads. Y eso era todo lo que yo comía. Al principio recuerdo que le ponía aderezos, pero después fue como que, ¿cuál es el punto si los aderezos están siempre trayendo calorías? Así que ya solamente era... Pero fíjense que en Estados Unidos es raro. No sé si ustedes alguna vez han tenido el chance de ir, han estado allá. Aquí nosotros estamos acostumbrados a ensaladas o a la lechuga, ¿verdad? Normal, o sea, lechuga sea romana, ¿sí? Las colochitas o las normalitas. Allá vendían unos montes todos extraños, o sea, que en realidad yo decía que era monte lo que yo comía, porque, o sea, eran unas hojas bien duras, a veces había espinacas en el medio, pero eran hojas que rojas, que moradas, que, o sea, unas cajas así que parecía como que era comida para como pericos conejo. O algo así como para conejos, o sea, unas cajas así grandotas que venían llenas de monte. Pero igual, me ayudaron a bajar de peso, así que extraño las cajas con monte. Yo creo que grama le dieron. También yo, fíjate, por ratos eso creía, porque, o sea, yo trataba de saber qué era, o sea, qué estaba comiendo, porque yo solo agarraba los pocos, los ponía en un topper, le ponía el atún encima y vámonos para la escuela. Entonces, pero nunca supe qué era, o sea, nunca me paré ni a leer qué era, solo me lo comía porque ya, y no sabía mal, porque tampoco es que sabía mal, pero nunca supe qué comía. Solo sé nunca preguntó. No, nunca pregunté. O sea, yo solo sabía que la señora de la casa, ella mandaba a comprar porque eran familia de plata, entonces ellos ni cocinaban, ellos siempre tenían alguien que les cocinaba al inicio de las semanas. La comida estaba lista, casi siempre había salmón y cosas así solo para calentar. Entonces, y casi siempre saludable, ¿verdad? Pero eso... Nunca pregunté qué era. O sea, nunca pregunté qué tipo de lechuga o qué tipo de monte estaba comiendo. Pero sí, el conejo. Bueno, okay, moving on. How about Oscar? Tell me, what did you have for dinner, Oscar? I ate chicken tamal, beans, cream, and bread. And coffee? Soda. Oh, soda. Okay. Yeah, that is the only difference. The soda was the only difference from a breakfast here. Yeah. But okay, very nice. Yeah, chicken tamales, I mean, cream, yeah, and soda. Nice. Did you like their dinner, by the way? Yes, I like it. Okay, very good. Okay, how about Guadalupe? What did you have for dinner, Guadalupe? Good evening. Today I prepared fried beans and eggs with chorizo and bread. Okay, very nice. Once again, that sounds like a breakfast. Ven que les digo, en serio, o sea, que bastante de aquel lado ustedes cenan como si fuese desayuno de aquí. Y pues desayuno, okay, let me ask you this. What would you have for breakfast, Guadalupe? Well, like a regular breakfast for you, what would it be? Guadalupe? Contestó y me fui, dijo Guadalupe. Ok, vamos a ver la siguiente. A Sandra le va a tocar entonces contestar si tiene una opción similar. Tell me, Sandra, what did you have for dinner tonight? I ate beans, cheese, and tortilla. Okay. And only. Yeah, that wouldn't be an example of a breakfast here, but okay. So yeah, very healthy and not too complicated. You know, beans, cheese, and tortilla, very simple. Nice, very good. Okay, Josué, can we try again? Yes. There we go. Okay, tell me, what did you have for dinner? I have dinner bread. Cream, one tea. Okay, bread and cream. Now, what will be like a regular breakfast for you? My regular breakfast is beans, eggs, bread, and coffee. And coffee. Okay. So yeah, I mean, it really calls my attention. And sweet. Sweet bread. Sweet bread sometimes? Okay, yeah. You know, there is another word. Hace tiempo, yo por mucho tiempo me preguntaron eso, que yo a cada rato daba la opción equivocada. Y hace un par de días tuve esta epifanía en la que alguien me preguntó, ¿verdad? ¿Cómo se dice pan dulce en inglés? Y yo seguía diciendo sweet bread, o sea, porque es como la forma, la traducción literal, ¿verdad? Sweet bread. En realidad, la forma en la que se dice es pastry. Sí, y como les digo, tuve esta revelación, este recuerdo de todas las veces en las que allá fui a algún centro comercial y leía la gran cosa ahí, pastry, el montón de cosas de pan alrededor. Entonces, sí, pastry, esa es la forma en la que se dice por lo general cuando hablamos de pan dulce, cuando hablamos también acerca de postres incluso, o sea, de algunos pasteles o cosas así, se puede decir pastry. Guadalupe, perdón, iba a mencionar algo. No, I'm so sorry. I have little issues with my internet. Oh, okay, understandable. Es entendible, no hay problema. Thank you. Okay, entonces eso, pastry, sí, sería una forma como más completa, digamos, de poder decirlo. Pero bueno, ya tenemos a la mayoría aquí, así que vamos a ver si de una vez nos metemos de lleno a lo de la lectura, porque sí quisiera al menos que, o sea, tuvieran un chance cada uno para leer, porque esto va a ser un poco tedioso, va a ser un poco largo en realidad, porque sí nos vamos a llevar un rato en leer esta información. Ok, como va a funcionar va a ser de la siguiente forma. Todos quisiera que tengamos el chance de leer, o sea, al menos este párrafo, ¿sí? O estos párrafos aquí presentes. Ese es el más sencillo, aquí no hay tantas palabras complicadas ni tantos enredos. Yo lo voy a leer una vez, así que traten de prestar atención. Si hay alguna duda, pueden expresarla en el momento. Hay alrededor de 4 palabras complicadas aquí nada más, ¿sí? Las demás son palabras bastante sencillas, así que prestemos un poco de atención entonces en cómo irá la lectura. Dije palabras, los números no cuentan, ¿ok? Porque los números son una cosa aparte. Ok, so the United Kingdom. The United Kingdom is a country in Northern Europe. It is actually a country made up of 4 different countries: England, Scotland, Wales, and Northern Ireland. This is why the full name of the United Kingdom is the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. The United Kingdom has been a very important country in the world since the 1600s. It was especially powerful in the 19th and 20th century, when it had colonies around the world. Colonies are countries that are ruled by another country. When the United Kingdom was at its largest, it ruled 1/5 of the world's population. Today, the United Kingdom does not have many colonies. It is, however, still a very influential country in the world. Throughout history, the people of the United Kingdom have been leaders in many areas. They have made important contributions to literature, philosophy, science, and math. A contribution is something you give, usually ideas or money. Perhaps the most important area of contribution was to the Industrial Revolution. Okay, so now, do you guys have any questions before we get started? ¿Alguna duda que tengan antes de iniciar? Esta vez no voy a estar señalando directamente quién tiene que hacer la lectura, sino que va a ser de forma libre. Quien se sienta listo lo va a ir haciendo. Si no hay nadie que esté listo, pues en ese caso sí, ¿verdad? Va a tocar elegir a alguien. Así que cuando quieran, si por ejemplo al final tenemos chance de hacer un segundo intento, si ustedes no se sienten del todo conformes con la performance, lo pueden hacer también. Entonces, ¿alguna duda, alguna palabra que les gustaría escuchar una vez más antes de iniciar? ¿O estamos listos ya para que el primero dé inicio con la lectura? Teacher, sería casi al final. So good history. Ah, throughout. Esta. Throughout. Yes. Sí, yes. Throughout. Ahorita se las mando aquí cómo se escribe, o cómo se diría más bien. No sé si ustedes tuvieron, mencionaba anteriormente, si tuvieron throughout, there we go, throughout. Ok, si tuvieron profes de inglés tan intensas como fue la mía cuando estaba en bachillerato, esa señora siempre decía, o nos hacía practicar una y otra vez en cómo se pronunciaba la Z en inglés. Sí. Ella siempre hacía este sonido de vibración, que es la forma en la cual debería ser pronunciada, ¿verdad? Como th, th. Entonces, aquí por eso yo les escribo esto de esta forma. Throughout, throughout, ¿sí? Throughout. Esa es la, o sea, aquí en la forma escrita ustedes ven una palabra súper larga, pero en la pronunciación es bastante sencillo, ¿verdad? Solo throughout, ¿sí? Throughout. Así vamos a decir. Y eso se refiere a través, ¿sí? O a través de. Throughout es para referirnos a través de la historia, throughout history. Así que throughout. Bueno, y bonito, yo como que lo confundí. Bueno, yo sé lo que es throughout, pero así como cuando digo bonita, suena casi igual la pronunciación. El throw up. Ajá, throw up, throw up. Sí, se parece a la pronunciación de hecho, porque ajá, el vomitar es throw up. Throw, y este es throughout. Y este es through, ajá, throughout. Throughout. Ajá, sorry. Ok. Literatura, teacher. Literatura, ajá, ya sabía. Ok. Literatura, ahorita se lo mando aquí. Literatura se pronuncia literature, ¿sí? Literature, literature. Esto tiene mucho que ver con la forma o con la evolución que el inglés tuvo en su transición de la parte pues poniente del Atlántico, donde nació en Inglaterra, a Estados Unidos. En Estados Unidos es, o sea, tuvo un proceso, ¿verdad? De aceleramiento, digamos, en el cual, o sea, se trató de que todas las cosas se dijeran lo más rápido posibles. Y eso causó que muchas palabras en ocasiones llegasen a ser también recortadas en su pronunciación, ¿sí? Hubo un momento, y creo que todos pasamos por eso, por algunas palabras que se nos hacen complicadas. En mi caso, cuando yo estaba cursando el 5º año en la U, yo tenía una clase que era de Literature Analysis, o sea, literatura, análisis literario. En mi caso, yo nunca podía pronunciar esa palabra. Yo siempre decía literature. Sí, literature, literature, literature. Y, o sea, no sé, se me hacía súper complicado. Hasta un día que ya la había escrita, así como se las mandé a ustedes ahí. Y así sí ya la pude decir como los demás la pronunciaban, literature. Sí, literature. Entonces, y de esa manera, ¿verdad? En la cual se dice literatura en la pronunciación estadounidense. En la pronunciación británica sería algo así como literature. Sí, literature, literature. Pero en la pronunciación americana sería literature, literature. Sí. Y teacher, donde dice bueno, donde throughout dice, al final is many como las áreas. Areas. 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 Y uno más, y la antes de literature, ¿cómo es? Literature. Ah, es sí. Contributions. Ok, ahorita se las mando. A ver, áreas, la diferencia es que se pronuncia como si fuese una E en lugar de la A al principio. Sí, areas, areas. Áreas sería areas, o esa, ¿verdad? Y contribution sería contribution. Obviamente le vamos a hacer un poquito de la tonada, ¿verdad? En el chon, no vamos a hacer contribution, sino contribution, sí, contribution, contribution. Teacher, ahí me comí una R. Sí, perdón. ¿Dónde está el segundo, el párrafo donde aparece lo de los 19 y 20 y los 16, cómo se pronuncia? Ok, el 19 y el 20. Estos son siglos, así que por lo general se escriben así, ¿verdad? Con números, si no mal recuerdo, serían ordinales, ¿sí? Serían 19th, ¿sí? 19th and 20th. Por lo general nosotros decimos 20, pero cuando hablamos de siglos sería 20th, ¿sí? 19th and 20th century. Esas son las dos cifras fáciles que hay aquí, 19th and 20th. Cuando hablamos de cifras, en inglés, cifras grandes, existen varias cosas que podemos hacer. No sé si ustedes alguna vez se han fijado en eso. O sea, ese es un detalle que pocas personas a veces indagan o pocas personas quizá llegan a conocer. Pero es el hecho de que en inglés, o bueno, empezando desde el español, lo que conocemos bien, ¿verdad? Cuando ustedes facilitan su número de teléfono, la forma más común en la que lo hacen es de 2 en 2. O sea, ustedes van dictando su número de 2 en 2. En mi caso, o sea, también tengo esa costumbre, ¿verdad? 70, 18, 69, 32. Es lo normal. Sería muy complicado para mí ir diciendo 7, 0, 1, 8 y así. O sea, sería bien, bien complejo. En inglés lo hacen así, pero tiene un motivo. El motivo es para no confundir a las personas con la idea de que lo que están haciendo es dándoles una fecha. ¿Sí? O sea, porque las fechas, esas por lo general, se dicen de 2 en 2. Mayormente, claro, cuando no hay esta capacidad, cuando no existen 2 ceros, ¿sí? Cuando está, por ejemplo, si fuese aquí el ejemplo específico, 1642, por decir algo. Entonces, en ese caso, vamos a dividir esta fecha en 2. Se va a decir entonces 1642, ¿sí? 1642. Entonces, esa capacidad de decir los números de 2 en 2 se reserva para las fechas. Hay otra cosa que sí se utiliza así, que se utiliza de 2 en 2, pero es un poquito diferente. Sería el zip code o el código postal. Pero el caso con este es que se compone por lo general de 5 números. Entonces, no solamente son 4, sino que se dan los 5 números de una vez, ¿verdad? Se diría, por ejemplo, 55, 20. Y otra de las características que tiene el zip code es que es muy común que repita 2 números, ¿sí? O sea, esa es una como otra característica especial que por lo general repite 2 números. Pueden decir ustedes, por ejemplo, 52234. Sí, ese es el zip code. O sea, y ya queda claro. Nosotros no tenemos esa costumbre. No sé si ustedes se sepan el código postal de sus comunidades. En mi caso, siempre que yo voy a ordenar algo en línea, tengo que estarlo buscando porque siempre se me olvida. Entonces, pero cuando tenemos esta clase de números así, podemos utilizar otro método de simplificación, ¿sí? En español, por ejemplo, estamos muy acostumbrados a decir ya 2021, 2013, en años anteriores, 2018 y así, ¿verdad? O sea, no tenemos problema con decir la cantidad completa. Esto se da porque pues nuestro idioma tiene esa facilidad también. O sea, los números en español son fáciles de manejar en ese sentido. O sea, no son tan complicados. Hay otros idiomas donde es muy complejo llegar a algunos números, porque hay números que se obtienen sumándole o restándole a otros números. Si no mal recuerdo, hay una escena en la serie de Friends en la cual se dice, parece que es 555 en alemán. O sea, pero es una frase súper larga. O no recuerdo exactamente, pero sé que eran los tres números iguales. Pero es una frase súper larga. Entonces, Y es por lo mismo, porque le van sumando, le van restando, le van quitando. O sea, es un solo desorden que se hace con los números. En inglés sería casi que lo mismo, si lo dijéramos todo el tiempo así. Tomando el mismo ejemplo que les dije, 1642, si lo fuésemos a decir como en español, perdón, tendríamos que decir 1642. Sí, que tal vez para nosotros no suene tan complejo porque pues estamos aprendiendo inglés y decimos, bueno, no está tan largo, ¿verdad? Pero pues las personas que lo hablan todo el tiempo están acostumbradas ya a hacer esa división en dos, a mejor decir 1642. Entonces, pero si existe esta facilidad en el cual tenemos 4 números y 2 de ellos son ceros, lo que se hace es que se pronuncia o se usa como si fuese cienes, ¿sí? En español, nunca yo he escuchado a alguien que diga, oh, fíjate que yo debo 16 cienes en la Curazao. ¿Sí? O sea, no lo hacemos así. Lo que decimos es, debo 1600. ¿Sí? 1600. Pero en inglés sí se usa de esa forma. ¿Sí? Sería entonces 16 hundreds. ¿Sí? 16 hundreds. Si fuese, por ejemplo, 2500. Bueno, 25 hundreds. ¿Sí? 25 hundreds. Sorry. Siempre buscando la forma de simplificarlo, o sea, hacerlo un poco más sencillo, porque si no, entonces tampoco sería tan complejo, pero sería distinto, sería 1600. Entonces, y esa pausa que se hace entre una cantidad y el otro es lo que hace que, o sea, que busquen, ¿verdad?, simplificarlo lo más que se pueda. Entonces, aquí, cuando encontramos este tipo de cifras, serán así. 1600, ¿sí? O dependiendo de la que sea, ¿verdad? Si es 24 o 2400 sería 2400. Perdón. Esa facilidad se acaba, hágase constar, cuando llegamos a 9900. De ahí en adelante ya no se puede usar. Sí, 9900 serían 9900. De ahí para allá ya se queda, ¿verdad?, de lado lo del hundreds. Pero entonces ahí está. Esos son como los detalles, ¿verdad?, con ese tipo de números así. No sé si tienen alguna otra palabra por ahí que se les haga complicada. O si ya tenemos al primero o primera listo para empezar a leer. Can I read, please? Sure, go ahead. ¿Hasta dónde? All of it. Todo. All. Oh, okay. All of it. So the United Kingdom is a country in Northern Europe. It is actually a country made up of 4 different countries: England, Scotland, Wales, and Northern Ireland. This is why the full name of the United Kingdom is the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. The United Kingdom has been a very important country in the world since the 1600s. It was especially powerful in the 19th and 20th centuries when it had colonies around the world. Colonies are countries that are ruled by another country. When the United Kingdom was at its largest, it ruled 1/5 of the world's population. Today, the United Kingdom does not have many colonies. It is, however, still a very influential. Yes, you said it right. Influential country in the world. Throughout history, the people of the United Kingdom has been leaders in many areas. They have made important contribution to the literature, philosophy, science, and math. A contribution is something you give, usually ideas or money. Perhaps the most important area of the contribution was the Industrial Revolution. Okay, very good. Thank you very much, Eric. And now we're gonna hear Sandra. Espérame. Okay. The United Kingdoms. The United Kingdoms is a country in Northern Europe. It is actually a country made up of 4 different countries: England, Scotland, Wales, and Northern Ireland. This is why the full name of the United Kingdom is the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. The United Kingdom has been a very important country in the world since the 1600s. Mm-hmm. It was a special powerful in the 19th and 20th centuries when it had colonies around the world. Colonies are countries that are ruled by another countries. When the United Kingdom was at its largest, it ruled 1/5 of the world's population. Today, the United Kingdom does not have many colonies. It is, however, still a very influential country in the world. Throughout history, the people of the United Kingdom have been leaders in many areas. They have made important contributions to philosophy, science, literature, philosophy, science, and math. Contribution is something you give, usually idea or money. Perhaps the most important area of contribution was to the Industrial Revolution. Very good. Thank you very much, Sandra. That was really good. The pace was good and the pronunciation was very, very fluent. All right. So thank you very much. Now, who's going to be next? ¿Quién quiere hacer lo siguiente? The United Kingdom is country is Northern Europe. Europe is it is actually a country made of for different countries. England, Scotland, Wales, and Northern Ireland. This we the full name of the United Kingdom is the United Kingdom of Great Britain and the Northern Ireland. Mm-hmm. The United Kingdom has been very important country in the world since the 16th. It was especially powerful in the 19th and 20th century when I had colony around the world. Colony are countries that are ruled by another country. When the United Kingdom was at its largest, it really 1/5 of the world population. Today, the United Kingdom does not have many colonies. Is however still a very influential country in the world. That's it. Ok, nice, thank you. Aquí nos detuvimos mejor. Bueno, está bien, no hay problema. Thank you very much. You did very well. You had some bright spots, like over here, for example, you did very fast, and that was pretty cool. Ahora, solo el único detallito era este en el United, sí, United Kingdom, pero lo demás estuvo bastante bien, así que buen trabajo. Thank you, Rosa. Okay, who wants to go next? Me, Catherine. Okay, Catherine, and then we're going to have Josué. Okay. The United Kingdom is a country of Northern Europe. It's actually a country made up of four different countries, England, Scotland, Wales, and Northern Ireland. This is why the full name of the United Kingdom is the United Kingdom of Great Britain or Northern Ireland. The United Kingdom has been a very important country in the world since 1600. It was especially powerful in the 19th and 20th centuries when it had colonies around the world. Colonies are countries that are ruled by another country. When the United Kingdom was the largest, it was a rule of fifth of the world's population. Today, the United Kingdom does not have many colonies. It, however, still is a very influential country in the world. Throughout history, the people of the United Kingdom have been leaders in many areas. They have many important contributions for literature, philosophy, science, and math. A contribution is something to give, usually ideas or money. Perhaps the most important area of contribution was to the Industrial Revolution. Okay, thank you very much. Claps for you. Now, one little thing is, I mean, it sounded, for me at least, it sounded similar to those recordings that we have in books. Sí, a las grabaciones que siempre hay en los libros. Casi siempre los libros de inglés traen, ¿verdad? Cuando hay lecturas, grabaciones así en las que se van practicando las cosas, porque la forma de entonar algunas palabras estaba muy en punto. Sí, me asombró bastante esta del however, porque es una palabra que en muchas ocasiones las personas, no sé por qué, sienten como que les estorba. O sea, porque en muchas ocasiones me he fijado que cuando se lee, como que however está de más. Y cuando en realidad however es una palabra que lo que hace es eso, dar énfasis a lo que se va a decir después. Así que muy buen trabajo. Thank you very much, Catherine. Ok, Josué. Ok. The United Kingdom is a country in Northern Europe. It is actually a country made up of four different countries, England, Scotland, Wales, and Northern Ireland. This is why the full name of the United Kingdom is the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. The United Kingdom has been a very important country in the world since the 1600s. It was especially powerful in the 19th and 20th century when it had colonies around the world. Colonies are countries that are ruled by another country. When the United Kingdom was at its largest, it ruled on fifth of the world population. Today, the United Kingdom does not have many colonies. It is, however, still a very influential country in the world. Throughout history, the people of the United Kingdom have been leaders in many areas. They have made important contributions to the literature, philosophy, science, and math. A contribution is something you give, usually ideas or money perhaps. The most important areas of contribution was the Industrial Revolution. Thank you very much. Your pace was on point. You were reading very quickly and the pronunciation was also very good. Ahora, ya me di cuenta, sí, Nady, ya vamos a tener el chance que hay tres palabras. Hasta ahorita he encontrado tres palabras que, o sea, espero no se sientan mal, pero ninguno ha pronunciado de forma correcta, ¿sí? Ya vamos a ver cuáles son esas tres palabritas, porque a todos se las están pasando y las pronuncian, las dicen, pero hay cositas que les están fallando. Así que vamos a ver ahora, Nady, your turn. Thank you. The United Kingdom. The United Kingdom is a country in Northern Europe. It is actually a country made up of four different countries, England, Scotland, Wales, and Northern Ireland. This is why the full name of the United Kingdom is the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. The United Kingdom has been a very important country in the world since the 1600s. Mm-hmm. It was especially powerful in the 19th and 20th centuries when it had colonies around the world. Colonies are countries that are ruled by another country. When the United Kingdom was at its largest, it ruled 1/5 of the world's population. Today, the United Kingdom does not have many colonies. It is, however, still a very influential country in the world. Throughout history, the people of the United Kingdom have been leaders in many areas. They have made important contribution to literature, philosophy, science, and math. A contribution is sometimes you kill, usually ideas or money. Perhaps the most important area of contribution was to the Industrial Revolution. Okay. Now, Nady, you got very close for two of the words. Sí, bastante cerca la pronunciación de dos de las palabras que les mencioné, pero aún estamos ahí, sí, en la frontera, pero no nos pasamos la frontera. Pero igual, muy buen ritmo, sí, your pace was on point, your pronunciation for most of it was very good. So, thank you very much, Nady. Very good work. Thank you, teacher. Ok, ya en un momento, ahorita todavía no les voy a decir mejor, vamos a esperar a un par más. A ver, Oscar. The United Kingdom. Oh, wait, give me 1 second. Eric, is that right? Yeah, here. Sí. Yeah. Una duda, con el grupo de ustedes hice lo de la recarga, ¿no? ¿Lo de la recarga? Ah, pues no lo hice. Bueno, a ver. Ahorita, es que sí, yo a veces regalo dinero, sí, mando recargas a la gente en estas clases. Sí, a ver, ahorita vamos a ver. No les voy a decir cuáles son las tres palabras, pero aquel que pronuncie las tres palabras de forma correcta se va a ganar $2 de recarga, ¿sí? Entonces llevan ese reto de ahora en más. A los que ya pasaron, pues no las dijeron bien, así que, o sea, bueno, Sandra estuvo cerca, sí, Sandra estuvo cerca, pero hubo dos que le fallaron de las tres también, así como Nady dijo dos, bien, o cerca, pero una todavía falló. El que diga las tres de forma correcta se lleva $2. Si ustedes tienen plan, se lo puedo poner a su vecino, a su primo, a quien sea, ¿sí? Pero, ajá, ahí está. Ya Díaz no hacía eso, así que vamos a ver. Hay dinero ahora en juego, así que tres palabras, ¿sí? Son tres palabritas. Así sí va, da más ganas. Sí. Ok, entonces van a ser $2, no importa la compañía, yo se los mando. Si quieren paquete, o sea, yo pongo recargas también, así que, ajá, puede ser customized. Pero bueno, Oscar. Por los $2. Okay. ¿Respuesta definitiva? Llamo a ver, dijo. Well, the United Kingdom. The United Kingdom is a country in Northern Europe. It is actually a country made up of 4 different countries, England, Scotland, Wales, and Northern Ireland. This is why the full name of the United Kingdom is the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. The United Kingdom has been a very important country in the world since the 1600s. It was especially powerful in the 19th and 20th century when it had a colony around the world. Colonies are countries that are ruled by another country. When the United Kingdom was at its largest, it ruled on 1/5 of the world's population. Today, the United Kingdom does not have many colonies. It is, however, is still a very influential country in the world. Throughout history, the people of the United Kingdom have been leaders in many areas. They have made important contribution to literature, philosophy, science, and math. A contribution is something you give, usually ideas or money. Perhaps the most important area of contribution was to the Industrial Revolution. 2 de 3, sí, 2 de 3. Es gracioso porque las letras, las palabras estas, perdón, están casi como a la misma distancia una de la otra. Y no es literature. Sí, literature no es una de ellas, ok, por si se lo preguntaban, no es literature. Pero están casi que a la misma distancia una de la otra. Y sí, Oscar, le fallaron, dijo 2 bien y 1... Sí, que es la que más todos están pasándosela mal, le salió mal también. Pero bueno, ya veremos más adelante. A ver, who wants to go next? Sí, hay $2 ahora. ¿Quién se motiva? ¿A quién le hace falta paquete para hablar con su tóxico más tarde? Ya les dije, les pongo minutos y todo lo que quieran. Paquetes de mensajes como en antaño, miren, porque se acuerdan de cuando estaban cipotes. Ok, Crisia. Josué sabe de qué se va hablando. Ok. The United Kingdom is a country in Northern Europe. It is actually a country made up of 4 different countries: England, Scotland, Wales, and Northern Ireland. This is why the full name of the United Kingdom is the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. The United Kingdom has been a very important country in the world since the 1600s. It was especially powerful in the 19th and 20th centuries when it had colonies around the world. Colonies are countries that are ruled by another country. When the United Kingdom was its largest, it ruled 1/5 of the world's population. Today, the United Kingdom does not have many colonies. It is, however, still a very influential country in the world. Throughout history, the people of the United Kingdom have been leaders in many areas. They have made important contribution to literature, philosophy, science, and math. A contribution is something you give, usually ideas for money. Perhaps the most important areas of contribution was to the Industrial Revolution. Okay, very good. One question, Crisia. Todavía no, esta cosa va a funcionar como la Fórmula 1, ¿sí? En la Fórmula 1 a veces hay un corredor, ¿verdad?, que da la vuelta más rápida, pero después viene otro que le gana, ¿sí? Porque hasta ahorita, sí, se la lleva. Las 3 palabras las pronunció perfecto. La primera me asombró porque la dijo exacto como yo la digo. Así que, ajá, la primera, las 3 ya están. Solo que hubo un detalle, alrededor de una de ellas cometió un error, o sea, que hace que la palabra no sonara del todo como se supone, ¿verdad? Así que si alguien la llega a decir de todo como es, probablemente le ganen la recarga, pero ahorita usted se la lleva, sí, porque las 3 las dijo bien, las 3 palabras que yo estoy buscando que pronuncien de forma apropiada las dijo bien, pero ajá, vamos a esperar al final de la clase, todavía falta un ratito, pero si alguien más llega a pronunciar esas son 2 palabritas que están al lado de la que usted dijo, o sea, la palabra la dijo bien, pero las 2 que están antes hacen que esta palabra suene mucho mejor y esas 2, una no la dijo. Entonces, ajá, vamos a esperar, pero de momento sí se la está ganando. Ajá. Bueno, en caso que se la gane, solo manda un punto o algo ahí, o si no me escribe en privado, me puede mandar solo el número al cual le puedo mandar la recarga y la compañía. Ok, bueno, a ver. ¿Quién se anima? ¿Quién le quiere bajar la recarga, Crisia? Ajá, aquí yo estoy generando enemistades. A mí me gusta lo tóxico. Vamos a ver. Eric, no le queda dar otra chance. No, just kidding. Sí, ¿quién? Chicos, una práctica más. Veamos. Mi teacher, Maritza Rivera. Ok, Maritza. And, exercise. No más. Okay, let's see then. The United Kingdom is a country in Northern Europe. It is actually a country made of 4 different countries. England, Scotland, Wales, and Northern Ireland. This is when the full name of the United Kingdom is the United Kingdom of Great Britain, Northern Ireland. The United Kingdom has been a very important country in the world since it was especially powerful in the 19th and 20th century, where it had colonies, or the world colonies. Our country then are ruled by another country, where the United Kingdom was, as its large, is ruled 1/5 of the world's population. Today, the United Kingdom does not have many colonies. It is, however, still a very influential country in the world. Throughout history, the people of the United Kingdom have been leaders in many areas. They have made important contribution to literature, philosophy, science, and math. Contribution is so many things you have, usuality, depth, or money. But the most important area of contribution was to the Industrial Revolution. Okay, thank you. Okay. Thank you very much. Okay. Bueno, hay... Ok, una de las tres, sí, sonó perfecta. Las otras dos estuvieron cerca, pero sí, porque, o sea, esas tres palabras, me estoy fijando en todo, ¿verdad? Pero esas tres son las principales que quería que pronunciaran. Ahora, lastimosamente, ya no tenemos suficiente tiempo, creo, para que pase otra persona. Así que, aparentemente, Crisia se quedó con la recarga, ¿sí? ¿Saben qué? Cuando estaba la bulla esto de la Chivo Wallet y que toda la gente estaba que no, que ya tengo mi chivo, que no sé qué, que no sé cuánto. En ese entonces lo que les regalé fue, que les pasaba dinero en la Chivo Wallet. Pero sí, se me pasó el grupo de ustedes entonces, Eric. Porque casi con todos los grupos siempre ha habido una actividad. ¿Saben cómo nació esto? Nació de una palabra. Hubo una vez una estudiante que me preguntó, y de hecho fue justo en el grupo antes del suyo, creo. Del de Eric, digo, que me preguntó cómo se decía chuquía en inglés. Sí, o sea, es una palabra muy común, ¿verdad? A la hora de cocinar, a la hora de estar en lugares donde ha habido presencia de comida, de cosas crudas. ¿Verdad? Tenemos esa palabra bien común, chuquía. Entonces, ella me preguntó eso, cómo se decía chuquía en inglés, y yo no sabía. Estuve preguntando a mis compañeros de trabajo en la universidad y nadie sabía cómo se decía chuquía. Así que yo les ofrecí que aquel que descubriera cómo se decía chuquilla se llevaba $2. Entonces, pero nadie lo consiguió tampoco. Sí, ya de todos los grupos que he tenido, 3 veces nada más me han ganado los $2. Y hoy se lo ganó. Perdón. Les tenía que mostrar qué palabras eran. Hoy se lo ganó Crisia. A ver, estas son las palabras, miren. Great Britain. Sí, Great Britain. Esta palabra de aquí. Esta es la que todos estaban pronunciando mal. Casi todos decían Britain o cosas así. Sí, este es Britain, Great Britain. Y luego la otra, en la cual por poco fallamos, fue con Crisia, digo. La mayoría decían largest, y es largest, at its largest. Entonces la palabra que no dijo Crisia fue at, sí, was its largest, dijo Crisia. Entonces si alguien decía at its largest y lo decía así bien, se la llevaba, ¿verdad? At its largest. Y la última era leaders. Muchos estaban diciendo, no sé, leaders o no sé, de forma distinta, pero es leaders, sí, leaders. Esas tres, si ustedes gustan, las clases quedan grabadas, más tarde las pueden ver para que vean, ahí está el bar, sí, ahí está el bar, van, chequean y se fijan que sí, está pronunciado Britain, está pronunciado largest y también leaders. Así que esas eran las tres palabritas, esas eran por las cuales estábamos luchando por una recarga, pero bueno. Thank you guys very much. Sí, tal vez mañana hay alguna otra actividad en la cual rifemos dinero. Tampoco tengo tanto. Mañana va a ser una recarga de 2 horas. Pero pues recarga es recarga después de todo. So thank you. Sí, Crisia me manda entonces el número al cual quiere que le mande la recarga y qué compañía es. O si quiere un paquete que sea equivalente a $2, no hay problema. So yeah, thank you guys very much. Teacher, thank you. Sí, dígame, Lourdes. Teacher, yo estaba exponiendo mi caso por el formulario, yo no puedo salir ahorita. Sí, el problema es que yo eso no lo puedo solventar. Yo lo que hice fue que pasé al grupo que tenemos en WhatsApp de facilitadores ya el caso, para que ellos, o sea, se comuniquen con usted, pero probablemente eso sea mañana. Porque el problema es que ya revisé y tengo el otro formulario, pero tiene otra fecha, el primero que yo escaneé. Ajá, porque si no, lo que podría hacer es escribirle directamente a Jason, porque ellos son los encargados de eso. O sea, él está ahí en el grupo. Entonces podría hacer eso, escribirle a Jason. Sí, ya se va quejando Eric, que no contestan. Gracias, Eric. Le puede escribir a él o tal vez... Sí, más con Jason, la verdad, porque él es el encargado de administración. Okay. Sí, porque en mi caso, o sea, yo no tengo ningún control sobre nada de lo que tiene que ver con administrativo, con el curso, ni nada. Okay. Si fuera mi cargo, le juro que yo sí le ayudaría con gusto, pero ajá, yo no tendría forma. Pero bueno, so thank you guys very much. And, gracias. No hay problema. I hope I'll see you tomorrow again. ¿Sí? ¿Listos para mañana? Gracias. See you tomorrow. Enjoy your night. Bye bye. 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 Bye.